All right, now we are recording. All right. Good evening. Hello, good evening, Karen. Hi, Blanca. Okay, welcome to your last class of this module, hello, number teacher. Four. Good evening. Hi, good no, evening. We want to start by introducing the class because tonight we have the satisfaction survey, right? So we want to start by introducing the class. We are going to start the survey around 8:50. So we want to move forward here to complete the material, right? Okay. Now, just let me introduce the class, okay? The topic for tonight is how to use time clauses. Time clauses. What is a time clause? It's like an independent phrase or independent clause in a sentence to express the time word, right? Or the period of time that an action happens. And also, is used to show good evening, teacher. Hello, good evening. And usually we show with the time clauses the thing that happened before that and after that. Okay, so let's go and see what's the objective. Well, the objective is that we are talking about accounting vocabulary and accounting subject. So we want to develop conversations expressing situations like a cause with a situation as a result. This result will be a solution, right? Usually in accounting, when we analyze the data, we are identifying problems. And then we want to look for a strategy to fix that problem, all right? So we are going to use this structure to do that, right? In order to do that, we want to see some time clauses in conversations related or in accounting context. Okay, our agenda is our feedback, right? Using if, using when. And we are going to identify the time clauses. This class will be only identifying it, okay? Esta clase prácticamente solo la vamos a identificar, okay? No, probablemente no vamos a llegar a dominarlas en esta clase, pero vamos a conocerlas, okay? And then we have some written exercises, but we're going to focus in conversation, okay? So the session one-on-one to be available. Well, it's available, and yes, it's open, right? For the 20th conference, video conference. Okay, bien, entonces comencemos. Let's start by doing these feedback, and we want to read this example, okay? I'm sorry. Okay, we want to read these examples. Acordémonos que cuando estamos viendo el zero conditional o el zero conditional, we use if. Also, we use when. Podemos usarlos indistintamente o en su momento ustedes decidirán cuál de los dos van a usar. Vamos a ver acá en este ejemplo usando when y el ejemplo usando if. Ok. Siempre una de las oraciones es la causa y la otra oración es el resultado. ¿Ok? Entonces,
podemos decir que esto también nos ayuda para cuando analizamos datos de contabilidad, por ejemplo, en un balance sheet, en un balance general, en donde vemos y comparamos, ¿verdad? Los datos que aparecen como las deudas, liabilities, como assets, ¿verdad? O como el capital, o como the sales. Entonces, podríamos decir incomes and outcomes, ¿verdad? Si comparamos incomes and outcomes, ¿qué es lo que debe ser mayor en una compañía? Incomes or outcomes. ¿Qué debe ser mayor? Incomes. Incomes, right? Income. Incomes. If you are not having enough and good incomes, then you are losing money, okay? And if you are losing money or if you are not getting your goals as a company, then you have to look for strategies, right? To focus on a solution, how to make money, right? Okay, entonces veamos por acá y cuando analizamos que hay un problema, por ejemplo, ¿cuál sería el problema en la primera? Companies don't have enough cash, right? Ese sería el problema o la causa, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería una solución para cuando no hay dinero? Leamos acá. Okay. A solution could be many companies buy on credit. Ah, una solución puede ser comprar en crédito, ¿verdad? When they don't have enough cash to fund their purchases. Okay. Muchas compañías compran al crédito cuando no tienen suficiente dinero en efectivo o corriente, ¿verdad? Para fondear sus compras. Okay. Vamos a ver, ¿cuál era el problema? They don't have enough cash. What is the solution? To buy on credit. All right. Entonces, ¿cómo lo decimos? Aquí podríamos cambiarle el orden y no alterar el significado. Podríamos decir, when companies don't have enough cash to fund their purchases, they buy on credit. And it doesn't change the meaning. Y no cambia el significado, ¿verdad? Esto lo estudiamos un poquito ayer. Ahorita estamos recordando y practicando, ¿verdad? Vamos a ver. ¿Alguien quiere leerme esta que, en la que estamos usando if? Me, teacher. Okay, please, Blanca. If they don't have enough cash to fund their purchase, many companies buy on credit. Excellent. So what's the cost? La primera oración, right? The first sentence. ¿Qué lleva el if? If nos da la idea de que esa es la condición para que suceda lo que continúa, ¿verdad? En ese statement, en esa frase. Entonces, if they don't have enough cash to fund their purchases, many companies buy on credit. Okay, so we can use the zero conditional, okay? When we express solutions, right? Solutions. The same thing with the time clauses, okay? The same thing will be with the time clauses. Veamos cómo se usan los time clauses. Time clauses son palabras o frases de tiempo, okay, time expressions, que nos ayudan a ubicar la acción en un tiempo determinado, en un periodo de tiempo, demostrando pues que pertenece y eso sucedió dentro de ese periodo de tiempo o va a suceder también in the future o está sucediendo right now, okay? We are talking about time here. It could be any tense. Puede ser en cualquier tiempo verbal. Vamos a ver, por ejemplo, acá. Tenemos que tener dos oraciones. Así como teníamos en if y when, tenemos que tener dos oraciones, ¿sí?
Una va a ser the time clause y la otra es la main clause, ¿ok? Vamos a ver, ¿cuál es the time clause? En este caso dice, when I went to England, lo que yo voy a decir sucedió cuando yo estaba en Inglaterra, ¿ok? Ya puse en perspectiva el tiempo en que esto sucedió, right? When I went to England, I'm demonstrating that I visited the Big Ben, right? I visited the Big Ben, okay? When I went to England, I visited the Big Ben. En este puede ser que sean tiempos verbales diferentes en una y en la otra, pero usualmente y para comenzar a usarlas, usémoslas con el mismo tiempo, ¿sí? Para comenzar a usarlas e identificarlas, ¿ok? Bien. ¿Qué pasaría si le cambiamos el orden en esa time clauses? ¿Qué piensan ustedes? ¿Tendría el mismo significado? A ver. Sí, ¿verdad? Tiene el mismo significado. I visited the Big Ben when I went to England. ¿Okay? No cambia el sentido. No cambia el significado de la acción. ¿Cuál era la acción principal acá? Quiero contar que yo fui a ver el Big Ben. Yo estuve en el Big Ben. Eso es lo importante acá. Pero tengo que decir, en este caso, ¿cuándo fue que yo fui? ¿Okay? ¿O cuándo fue que yo visité el Big Ben? When I went to England, okay? Puede ser que yo iba de paso, ¿verdad? Y puedo decir, when I was traveling, right? When I was traveling through England, so it means that I didn't stay in England, right? Entonces podemos usar cualquier tiempo verbal. I was traveling, estaba pasando, estaba viajando en Inglaterra y tenía otro destino, ¿verdad? Entonces, esto es para que tengamos una idea de ubicar al hablante en el periodo de tiempo que suceden las cosas. Entonces, vamos a ver por acá. Todavía esto es un zero conditional. Miren, este ya va siendo también un time clause. ¿Ok? Miren, esto también es un time clause, el uso de when. Pero también tenemos otras palabras que podemos usar en los time clauses. En zero conditional solo usamos if and when. Y ahí se acaba. Pero las time clauses hay un montón para ubicar al hablante. Entonces, leamos esto. If I have financial problems, I feel guilty spending money in non-essentials. Vamos a ver, Rafael, can you read this one, please? Sure. If I have financial problems, I feel guilty spending money in non-essentials. All right. Vamos a ver, Magdiel, ¿puede leer la siguiente? Yes. Good evening, teacher. Good evening. Hello, good evening, Rosa. I feel guilty. ¿Así se dice, teacher? Yes, guilty. Mm-hmm. I feel guilty spending money in non-essential when I have financial problems. All right. You look at this. You spend all your money and things that you don't need. You see? All right. So do you feel guilty when you do that? Well, I could say that, right? I could say that. Okay. Bien, vámonos entonces solo a ver un poquito por acá. Okay. Esta pequeña plática, ¿verdad? En estos quizás 15 minutitos vamos a hacer esta pequeña plática entre ustedes, ¿ok? Yo voy a decir dos nombres. Voy a decir el nombre, el primer nombre que yo diga dice la pregunta. Leamos qué significa esta pregunta. What do we do? Puede usar if o puede usar when. ¿Ok?
What do we do when we have high liabilities? ¿Qué hacemos cuando tenemos un alto endeudamiento? Okay. Grandes responsabilidades de pago. Okay. Entonces, por acá tenemos algunas cosas que podemos hacer. Reduce costs. We can change completely the product line. We can increase incomes. And we can collect debts, right? Entonces, yo voy a decir el nombre del primero de ustedes y va a decir la pregunta. Y el segundo nombre que yo diga va a decir una respuesta completa, ¿ok? When we have high liabilities, we can reduce costs, ¿ok? For example, that's an example. Puede ser, por ejemplo, what do we do if we have high liabilities? When we have high liabilities, we change completely the product line, all right? Sí se entiende, ¿verdad? Lo que vamos a hacer. Vamos a hacer el primer ejemplo. A ver, Karen, first name. Magdiel, second name. All right? Okay, that's right. Okay, Karen, question. Magdiel, answer. Hello. Teacher, I'm so sorry. It's with me. I can't hear you. You will say, what do we do if or when? I say that? What do we if when we have a high liabilities? When we have high liability, change completely the product line. Already discussed. Okay. Podemos entonces hacer dos oraciones. A ver, vuélvamelas a decir, Magdiel. When we have high liabilities, change completely the product line. Already. Change completely. Completed the product line. The product line. Okay. Siempre acordémonos que debe ser otra oración más, ¿verdad? Entonces, acordemos que las oraciones tienen sujeto, verbo y complemento. Okay. Okay. Vamos a ver. Primer nombre, pregunta. Segundo nombre, contesta. Vamos a ver. Rosa en Blanca. Teacher, como vengo llegando, no sé. Solo va a decir la pregunta. What do we do? Usted escoge si quiere usar if o si quiere usar when. When. Ah, ok. Pregunta yo. Yes. When we have high liabilities? When we have high liabilities, we call it debit. Very good, Blanca. A ver, Rosa, la pregunta es completa. What do we do when we have high liabilities? All right. Okay. What do we do if when we have high liabilities? No. Aquí puede usar if o puede usar when. Los he puesto ahí para que recuerden que puede ser cualquiera de los dos. What do we do when we have high liabilities? When we have high liabilities, we change completely the product line. Ah, ya había una así. When we have high liabilities, we reduce costs.
Okay. Very good. Ya nos había dicho Blanca también collect debts. Okay. Pero está muy bien. Very good job. Vamos a ver. Primer nombre sería Luis Ernesto, hace la pregunta. Y la respuesta la daría. A ver, ¿están todos por ahí? La da Oscar. Oscar va de camino todavía. Ok, entonces Luis Ernesto con Rafael. Vamos. Ok. What do we do when we have hit high liabilities? High liabilities. Liabilities. Mm-hmm. When we have high liabilities, we can reduce costs. Mm-hmm, very good. Ahí ya le ponemos we can. Miren, él usó can como una posibilidad, ¿verdad? Está muy bien. Very good job. All right. Y la última que sería increase incomes. Vamos a ver. José Abel, ¿está disponible por ahí? Yes. Ok, entonces José Abel and Hazel. What do we do when I have high liabilities? ¿Cómo dijo? Ajá. What do we do when we have high liabilities? When we have high abilities, increase it cost. Mm-hmm. All right. Increase the costs or increase incomes? Incomes. All right. Increase incomes. So it means sales, right? Ahí sí que es de vender, de ponerse rápido a sacar todo el producto y hacer el pisto, ¿eh? Ok, bien. Sí se comprende esto, ¿verdad? Cuando ya hemos analizado los datos y vemos que tenemos un gran endeudamiento, es un problema. Entonces tenemos que buscar una estrategia. ¿Cómo expresamos eso para encontrar esa estrategia? Hacemos una pregunta como esta. What do we do if? What do we do when? Y decimos lo que hemos encontrado, nuestro result. When we have high liabilities, right? Y entonces cuando contestamos, son dos oraciones unidas por una coma, ¿verdad? Tenemos que poner el time clause o en este caso when or if para zero conditional como la causa y luego el resultado, ¿verdad? Subject, verb and complement, ¿correct? Ok, vamos a ver entonces y vamos a, por ejemplo, podemos hablar un poquito de ustedes cuando en su trabajo alguien acá llena formularios o órdenes de venta, purchase orders. Do you fill in or do you issue purchase orders? Do you? No, I don't. Okay. Mm-hmm. Y cuando usted va a comprar, when you go to buy something, do they fill out a purchase order? Maybe it's an internal process, right? Maybe it is an internal process just as a proof that they are selling a product, right? And over it, they issue also the invoice. So we don't know if they do it, but they should do it, all right? Ellos deben hacerlo, es parte del proceso. Entonces, si nosotros vamos a comprar, probablemente ellos, o si nuestra compañía compra,
¿verdad? A otra compañía, esa compañía llena una orden de compra. ¿Ok? Entonces, cuando se llenan esas órdenes de compra, hace unas clases, veíamos que habían problemas, ¿verdad? Habían issues. And sometimes you want to return the product, sometimes you are not comfortable on the way they are issuing this selling process, right? So you become a critic, podríamos decir así, usted se convierte en un crítico de ese proceso. And you identify the problem and also you ask for a solution to that company, okay? También ustedes le van a pedir una solución porque se pueden dar muchos problemas cuando eso sucede. Veamos por acá primero cuáles son los time clauses. Veamos que hay algunas frases que debemos conocer. Okay? Por acá tenemos en los time clauses. As soon as, while, otra palabra que expresa tiempo. Okay? Vamos a ver, before, otra palabra. Until, otra palabra. Once. And then the last one here is after. All right? Bien. Entonces, ¿qué significará as soon as? As soon as. Lo más pronto posible. Okay. As soon as possible es tan pronto como sea posible. Pero as soon as y luego una acción quiere decir tan pronto usted hace esto, esto otro va a pasar. ¿Ok? Entonces, son dos situaciones. Time clause and main clause. For example, as soon as I take out the loan, we can continue the purchase process. Okay, I have no money, so I need this loan is credited. All right, entonces yo voy a decir, as soon as I take out the loan, we can continue the purchase order or the purchase process. ¿Verdad? Tan pronto como yo tenga ese crédito en la mano, continuamos con el proceso de la compra. ¿Ok? Bien. Vamos a ver number two. While I was talking to the supervisor, his phone rang several times. ¿Ok? Si se fijan, aquí hay un tiempo verbal, aquí hay otro tiempo verbal. No hay ningún problema, de acuerdo a cómo se da en la situación. ¿Ok? Aquí no hay una norma, una regla que diga, ah, tiene que usar así, tiene que usar así. La única norma podría ser, y la van a ver en otros módulos, que en algunas, con algunas time clauses no se pueden usar algunos tiempos verbales, pero es como en el uso que lo van a encontrar, ¿ok? While I was talking to the supervisor, his phone rang several times. Cuando yo estaba hablando con el supervisor, fíjate, ese teléfono no dejaba de sonar, ¿ok? Sonó un montón de veces, ¿ok? Several times, muchas veces. Vamos a ver. Number three, before. Esta es otra palabra que se usa para nuestra time clause, ¿ok? Sería, before the meeting starts, esa es nuestra time clause, all participants have to sign into the institutional account. Before the meeting starts, okay, what's the main clause? All participants have to sign into the institutional account. Okay? Number four. The company isn't signing up employees to the English program until they improve their profits. Okay. The company doesn't have enough money to pay for these scholarships, right? Or the English scholarship. Entonces dice, the company isn't signing up employees to the English program until they improve their profits. Okay. Puede ser este they que se refiere a los empleados o puede ser este they que se refiere a la compañía, ¿verdad? Cualquiera de los dos
es aceptable. Hasta este momento. Oh, yes, I didn't. I'm sorry. No, I didn't. Okay, number five. I expect the company repays once it's sold. A ver, I expect the company repays. Hasta aquí es una. Once it's sold. Once it's sold. Esa sería the time clause. Vamos a ver, number six, after. After so much effort, the company exited the business. Okay. After so much effort, time clause, main clause, the company exited the business. Después de mucho esforzarse o de mucho esfuerzo, la compañía salió del negocio. Okay. Bien. ¿Hay alguna pregunta con el vocabulario acá? As soon as, while, before. Mm-hmm. In this case, exited is right, like excited. Nope. No, because with excited, we have a C after the letter X. Yes. This is exited. The exit, the salida, ¿verdad? O salir. Bien, entonces vamos a pasar lista. La lista que sería de las 8, ¿verdad? Vamos a pasarla ahorita. Don't stop sharing. Please remember you have to turn your cameras on and say present when I call your names. Today is Friday, August the 26th. So we want to finish this responsibly, right? Queremos terminar este curso responsablemente. Bien. Todos andan muy bonitos el día de hoy. Vamos a ver. Andrea Sofía Benítez Gómez. Presente, teacher. Good, Andrea. Blanca Alejandra Portillo Bermúdez. Carlos Ernesto Pérez. Presente, teacher. Carlos Roberto Alemán Prudencio. Presente, teacher. Ya apaga la lupa. Eric José Hernández Campos. Present, teacher. Fanny Judith Palacios de Oliva. Present, teacher. Hazel Elizabeth Navarro de Cervellón. Present. Henry Alberto Pérez Rosales. Present, teacher. Hernán Antonio Chacón López. Present, teacher. José Abel Izaguirre Mendoza. Present, teacher. Juan Francisco Salmerón Alas. Karen Yamilet Rivas. Present, de Ayala. Ok, Juan. Present, teacher. Ok. Magdiel Esaú García Morales. Present, teacher. Oscar Leonel García Magaña. Present, teacher. Good. Pedro Alexander Osorto Sánchez. Present, teacher. Rafael Alexander Serna Díaz. Present, teacher. Raúl Arturo Esquivel Medina. Raúl, no Raúl tonight. Rosa del Carmen Santa María Tobar. Present, teacher. Okay. Wilber Alberto Pérez Méndez. Present, teacher. Eric Edenilson Escobar Suárez. Present, teacher. Luis Ernesto Majano Valle. Present. Okay, my dear people. So now we are continuing with this. We have only 10 more minutes to go to our manuals. Okay. Ahí en nuestros manuales tenemos una orden de compra. On page 45, it's a purchase order. Okay. What do you think
is the piece of information that you need to start to fill in a purchase order. ¿Qué información creen ustedes que es la que necesitan como para iniciar a llenar una orden de compra? A ver. We need los precios unitarios del producto. Okay, the prices. Perdón, Rafael, creo que usted estaba diciendo algo. We need the part number, teacher, and the quantity. The product number? The product, part number. Oh, the part number, okay. Like a code also, right? Mm-hmm. Yes. Good. The number of the product. The number. The number of the product that you want to order, it means the amount. The name of the product. Okay, the name of the product. Mm-hmm. Good. Mm-hmm. Okay, good. And also, what is the information that the customer wants to know about this purchase order? ¿Cuál será la información más importante que el cliente quiere saber al momento que usted está llenando la orden de compra? The price. The price, right? Or the total price also. Hey, mire, ¿cuánto va a ser? Pues hágame la cuenta rápido, ¿sí? Es normalmente lo que el cliente quiere, ¿verdad? Apúrese, ya, dele pues, vamos a ver. Y después yo la reviso, ok. Mire, aquí se ha equivocado, ¿por qué me lo está dando en 250? Ah, me lo está dando, ok. Y entonces, ¿qué es lo que quiere realmente saber como más importante el cliente? The quality. Oh, the quality too, right? But the prices, right? The prices. Porque ya el llenar la orden de compra es como una parte ya casi final del proceso de la venta, ¿verdad? Porque el proceso, the final step sería como el follow-up, ¿verdad? Entonces, cuando vendemos un producto, hay un proceso que seguir. Primero buscamos el cliente, ¿verdad? Después que ya tenemos el cliente, ¿qué hacemos? Ofrecer el producto. Ok, ya, o sea, usted ya ofreció el producto buscando el cliente, ¿sí? Usted busca, ok, ajá. Generamos la orden de compra. Ok, uh-huh, sí, sí. O puede también manejar las situaciones para llegar a un acuerdo, ¿verdad? Para llegar a un acuerdo, usted maneja las situaciones. You're handling some issues. You are handling some issues over there. Bien, pero bueno, es un proceso. Entonces, llenar la orden de compra, it's a part of the process. Entonces, veamos por acá y leamos un poquito. What is the company that is selling these products? A ver. Who is the vendor? Who is the vendor? Ajá. ¿Cuál sería la compañía que está vendiendo acá? Normalmente tiene su... Building materials. Building materials. All right. Mm-hmm. Good. Very good. Entonces, para... what is the shipping address? Lakewood. Yeah, all right. All right. So what's the purchase order number? What is the purchase order number? AH00020-015. Excellent. Okay. We can say it according according the custom is, okay? De acuerdo como la costumbre en su compañía es, puede ser. One by one, the numbers, or they can be in ciphers, ¿verdad? Puede ser en cifras. Okay, now, let's look at the detail in this purchase order, okay? It says, please supply the following. Let's look at the number of the item, right? It has an item number. Let's look at the item, that's description, that's the name, right?
That's the name of that material that they are buying or selling, right? Frame materials, first floor, okay? And we have two different frame materials. We have the 01 and the 01 and the 00, right? How many frame materials with the ending 00 are they ordering? Just one. Only one, right? Only one. Excellent. Okay. And what is the price of each frame in this case? The 100 costs 255 dollars and 20 cents. Excellent, very good. Como vamos a decir en 20 cents, no decimos and aquí después de 200. Decimos 255 and 20 cents. Para no hacer dos and ahí, ¿verdad? Y no hacer confusión. Okay. Okay. Bien, and the other? 6,160 dollars. Excellent. Very good. Very good. And what is the total price? A ver. 6,000. 6,450. 15. 15. 20. And 20 cents. And 20. Tenemos que decir 6,000. Pero tenemos que decir los dólares, ¿verdad? Entonces, 15 dollars, 20 cents. Yes, very good. Very good. Okay, then, are they paying taxes for these materials? ¿Están pagando impuesto? No, it's free. Free tax. Okay, yes. It's a dream. Right. It's free of taxes. Okay, let's say it's free of taxes. All right. Maybe it's in Miami. Esperemos que no es que estén haciendo, ¿verdad? Ahí la evasión, ¿verdad? Yeah. Okay. I have a question. Tell me. What is the difference in tax between tax and duty free? Duty free. I can't say it así de contabilidad, no se lo puedo decir, pero duty free es lo que se da entre uno y otro país como los productos que ellos han decidido poner en un acuerdo que van a ir libres de impuestos. Pero taxes son como los impuestos que van a quedar aquí en el país, okay, o que quedan entonces, en el país, ¿verdad? O sea, ahí entonces, no son de ninguno de los dos los taxes. Entonces, eso es lo que yo comprendo. ¿Perdón? Es como un TLC. Podría ser, podría ser. Pero es que hay productos, por ejemplo, si ustedes van a la frontera, to the border between Guatemala and El Salvador, all the products have these taxes, right? En duty free, tal vez son en lugares como los aeropuertos, ¿verdad? Bueno, también en aduanas tienen algunas tiendas así, ¿verdad? Okay, yeah. Pero así en contabilidad, no sé cómo, o en el área contable, no sabría decirle exactamente. Lo podemos buscar otro ratito, okay? Okay. Lo podemos buscar otro ratito. Vamos a ver por acá. We have two questions. How many items are they buying? Hagamos una oración completa. There are two items. They are buying two items. All right. How much is the total price?
La oración completa para contestar es it's. A ver todos, 6,000, sorry. $6,415. There you are. With 20 cents. Very good. Cents. Yes, we can use with too, Rafael. No hay ningún problema, puede usar with. Ok, people, vamos a empezar ahorita la encuesta de satisfacción. Acuérdense que es un proceso en el que yo les solicito siempre paciencia porque debo poner el video para que todos estemos como que recordemos todo. Siempre olvidamos algún detalle, entonces este es el momento que recordemos. Así que, por favor, vamos a iniciar. Acuérdense que la encuesta de satisfacción tiene que ir sin errores. Es un requisito de INSAFORP y es parte de su aprobación a este curso, o sea, de que usted va a continuar con nosotros. Entonces, necesitamos que esto vaya sin errores, no nos aceptan errores, ¿ok? Entonces, vamos a ver el videito de cómo llenar la encuesta. Como Inglés Corporativo, vamos a apoyarte para poder desarrollar la encuesta de satisfacción de manera correcta. Vas a recibir a tu correo electrónico personal la información con los datos correspondientes del curso. Vamos a ingresar y vamos a seleccionar el enlace para poder desarrollar la encuesta de satisfacción. Vamos a regresar al correo que hemos recibido y vamos a colocar el número de la orden de inicio siempre proporcionada por nosotros. La vamos a copiar tal cual está en el correo electrónico y la vamos a colocar en el punto número 1. En el siguiente punto vamos a colocar el nombre completo, que es de cada uno de ustedes. Lo vamos a copiar de igual manera en información que hemos compartido y lo vamos a colocar en el nombre completo. Siguiente a ello, vamos a colocar el correo electrónico personal que ustedes han proporcionado a Inglés Corporativo. De igual manera, vamos a colocar así el número de contacto que ustedes han proporcionado. Lo vamos a copiar y así lo vamos a colocar en el número de celular. Posteriormente, colocamos el sexo. En el punto número 6, vamos a desplazar la flechita y vamos a buscar el departamento de residencia donde ustedes actualmente viven. De igual manera, vamos a colocar el municipio en el cual ustedes están residiendo. En el punto número 8, vamos a colocar el nombre de la empresa. Cuidado en ese punto, ya que vamos a colocar el nombre de la empresa tal cual razón social y nosotros lo tenemos registrado. De igual manera, les hemos compartido el nombre correcto para que ustedes puedan colocar. En el nombre del proveedor, vamos a colocar de acuerdo a nuestro centro de formación, que es Inglés Corporativo Regal International. Vamos a desplazar la flecha y vamos a buscar el nombre de nuestro centro de formación. Lo seleccionamos y en el siguiente punto vamos a colocar el nombre del curso. De igual manera, vamos a colocarlo tal cual está en la información que nosotros hemos proporcionado, tanto por correo electrónico y por WhatsApp. Vamos a copiar el número del curso.
Se quedó pegado. Sí, se ha quedado así. Me dice que tengo conexión inestable. Yo creo que es por el clima, teacher, porque por lo menos acá se mira que va a caer una tormenta súper enorme. Sí, aquí está relampagueando. Está relampinga. Ustedes sí sabían ese, ¿verdad? Ese, ese chiste, ¿no? No, teacher. Cuéntelo. Nativo, teacher. Cuéntelo. Cuéntelo. No, porque va a quedar grabado aquí. Mientras carga. Cuéntelo en inglés. En inglés. Oh, interesting, pero ya no sería igual. Ajá. Hacemos la grabación, teacher. Miren, esto ya no pasó. Voy a stop sharing y lo vamos a ir diciendo, ¿ok? Lo vamos a ir diciendo paso por paso. Por favor, ténganme paciencia porque es uno de mis de los requisitos que me ponen a mí, ¿verdad? Yo sé que ustedes ya lo han hecho. Ya salió, ¿verdad? Por ahí. Ahorita. Las fechas de inicio, de igual manera, las vamos a poder verificar en la información que se ha compartido. En ese caso, nos vamos a ir al calendario y debemos tener el cuidado, ya que en el calendario podemos retroceder o adelantar las fechas. De igual manera, según las fechas proporcionadas, vamos a tener que buscar el mes y la fecha. Ok, se quedó, ¿verdad? Se quedó. Va. Iba solo en sonido. Ok, vamos entonces a continuar con el proceso de la encuesta. De todas maneras, vamos a ir paso a paso para no tener ningún error y que después no haya reclamos, ¿verdad? Lo que pasa acá es que por eso es que damos el video explicativo, ¿verdad? Para que ustedes estén seguros de qué cosa van a poder poner en cada campo visualmente. Pero bien, lo vamos a ir haciendo paso a paso. Me ha llegado el correo, fíjese. Eric, a usted no le va a llegar ni tampoco a Luis. A los dos no les va a llegar porque yo los tengo como oyentes en mi listado. Entonces no les va a llegar. No es obligatorio que la hagan, ¿ok? Ustedes no hay ningún problema, pueden solamente escuchar ahorita, ¿ok? Yo sí, ¿verdad, teacher? Sí, de ahí todos sí, solo Eric y Luis no, ellos son los privilegiados. Es que los mandaron a WhatsApp, los mandaron a WhatsApp el enlace también. Sí, se los también. Mandaron a WhatsApp y se los mandaron en el correo. También está en el correo. Correcto, correcto. Entonces, lo primero que vamos a hacer, pues, es abrir el enlace, ¿verdad? Que nos va a llevar a la encuesta de satisfacción. En la encuesta de satisfacción hay que ir teniendo el cuidado de copia y pega, pero me voy a compartir de otra manera porque si no, vamos a estar ahí viendo pedacitos. Hoy sí. Entonces, tenemos que ir copiando y pegando. ¿Para qué? Para evitar eso de que la plica va para un lado y yo la puse para el otro, así como nos pasa en los formularios de las tareas, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Lo primeritito, como toda su información se le enviaron al correo, usted abre su correo y en su correo usted va a espérenme que la tenía abierto. Sí, esa era. A ver. Es this one, sí. Ok, entonces vamos a la información detallada. Y ahí está la orden de inicio del curso, que es la primera cosa que vamos a
A ver, ¿verdad? Orden de inicio del curso. Miren, es este número. ¿Ya? 28637, taran, tan, tan, taran, tan, tan. Entonces le damos control C y nos vamos allá en encuesta de satisfacción y la ponemos por acá. ¿Sí? El control B. Bien. En la número 2, number 2. No voy a hablar inglés ahorita para que nos vayamos a cabal. Nombre completo, su nombre completo, ¿verdad? Bien, el correo electrónico. Ustedes ponen ahí su correo electrónico, ¿verdad? Teacher, ajá. Con mi nombre, aquí sí lo han puesto bien, pero sin tilde, la I de Díaz. Ok. ¿Lo copio y pego o lo...? Sí, copio... mejor copia y pegue. Mejor copia y pegue para que no haya ningún problema. Yo siento que no ha habido ningún problema con eso, de si lo pone o no lo pone con tilde, pero mejor que lo ponga así como está. Y yo voy a reportar también. Usted va a pedir también cuando haga la inscripción, sí, que le cambien eso, ¿verdad? Y otra cosa, ahí ahorita que está poniendo el correo electrónico, recuerdo que el módulo pasado también lo pregunté, pero ya se me olvidó que, ajá, cuál fue el acuerdo al que llegamos. El, ajá, correo me lo mandan en mayúsculas. Ah, no, ese sí se puede ir así como se lo envían. Uh-huh. Ok. Sí, okay, ese no afecta a la mayúscula. Uh-huh. Son campos que ahí el que lo creó, pues, ¿verdad? Le puso algunos sí y algunos no. Entonces ahí es que tenemos que ir teniendo cuidado y gracias por preguntar. El número de celular sin guiones, ¿ok? Sin guiones, y es el número que usted dio de contacto, el que yo tengo en el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Ese es el que va a poner ahí. No me vaya a poner otro porque no entra esta, no hacen match, ¿verdad? Vamos a ver, entonces sería por acá. Ahí marca usted, ¿verdad? En la número 5. De acuerdo a su DUI, ¿verdad? Luego, el departamento de residencia, aquí hay una cajita de selección. Se pone ahí donde usted vive, ¿ok? Lo selecciona, ¿ya? El municipio sí tiene que escribirlo. Entonces, acordémonos que ahí sí necesita mayúscula y minúscula, ¿verdad? Si yo, mi municipio de residencia es San Salvador, ok, San Salvador. El que usted, donde usted habita, ¿verdad? La empresa donde usted trabaja debe ser la razón social, no el nombre comercial, ¿verdad? Ahí tienen que poner la razón social. ¿Todos estamos bien en ese punto, en la número 8? ¿En cuál vamos todos? ¿Vamos en la 8? No me acuerdo cómo aparece, teacher. No se recuerda. Voy a dejar de compartir y ahorita se la verifico, Juan. En los correos nos enviaron toda la información de cada una de las empresas. Exacto. A mí no me cae el correo. Desde que inicié el primer módulo no me cae el correo. ¿Y en el WhatsApp, Juan? ¿No le aparecen los datos? Sí lo tengo, pero no me aparecen los datos, solamente ahora es la fecha. El enlace, ¿verdad? Sí, ok, sí, vaya, entonces ahorita se lo voy a verificar. Me aparece, a ver, le voy a decir por acá. Grupo Juan Pail. En spam. SADCB. También lo puede verificar por búsqueda. Sí, me escuchó, Juan. Grupo Pail. Sí, Grupo Pail, SASB me dijo, ¿verdad? Exactamente, ajá. Esa es la empresa donde trabaja, ¿verdad? Sí, exacto. Vale, estamos en la 8, ¿verdad? Que es la razón social. Vamos a la número 9. ¿Todos ya hicimos la 8? Disculpe que pregunte tanto, teacher. Dígame, no hay problema, Rafael, para eso estamos. Esta vez, la vez pasada, vi la razón social y no había ninguna duda, pero esta vez me la han puesto cogeza entre paréntesis, después de la Compañía General de Equipos. A ver. Ajá.
Sí, se lo han puesto así. Y así dele copia y pega. Ok. Ajá. No problem. Así dele copia y pega. Por alguna razón la han puesto así. Estamos entonces a la número 9. Vamos bien con la número 8 todos. ¿Sí? Ya has dicho. Ok. Entonces vamos a la número 9. La número 9 dice, nombre del proveedor con el que se capacitó. Usted abre la cajita y nos busca a nosotros, ¿verdad? Ahí nos va a encontrar como Regal International. El que está entre paréntesis después de inglés corporativo, este somos nosotros, ¿verdad? Inglés corporativo, Regal International. ¿Estamos bien ahí? ¿Lo encontraron? Bien. El nombre del curso. Miren, yo siempre le he puesto copia y pega con las comitas y no ha dado ningún problema. Entonces va desde la comita, no desde el asterisco, sino que desde la comita. ¿Ok? A mí me aparece sin comillas. Ok, entonces así como le aparece. Ajá, yo siento que no da problema ni la comita o sin comita, no da problema. Está sin comillas también el que yo tengo. Ok. Así como está, copiar y pegar. Agarrar. Inglés principiante módulo 4. Ok. Ahí lo ponemos acá. Control pega. Control B. Por alguna razón, acá no me está dejando entrar. ¿Qué será? ¿Tengo alguna otra cosa abierta aquí? No, estamos bien. Bueno, ¿sí lo pusimos? ¿Ya vamos en el número 10 todos? Ahora, en el número 11 es su calificación, ¿verdad? ¿Cómo considera el tiempo empleado para desarrollar el curso? No es el horario, ¿verdad? Que, ay, no, es que muy cansado. Bueno, no. No se refiere a eso porque usted combinó, ¿verdad? En que está bien a las 8 y que es su hora en que usted puede. Sino que el tiempo, los 120 minutos, ¿verdad? Si podemos cubrir, si avanzamos, si podemos. Eso es lo que se refiere acá. ¿Qué opina del contenido y estructura del curso? No se refiere a los muñequitos que usa en el manual. No, nada que ver. O sea, aquí se refiere al contenido y estructura del curso que le hemos presentado con su plataforma, con los recursos, así como dice abajo. Miren, ¿qué opina de las opciones y herramientas tecnológicas utilizadas en el curso, verdad? Toda la parte principiante, luego viene el intermedio, vamos paso a paso. Eso es la estructura del curso, ¿verdad? Vamos a ver. Ahí lo marcan ustedes, ¿verdad? Marcan por ahí. Luego me avisan para que vayamos a la 12. Vale, ahí ya marqué yo. Ahora ustedes marquen ahí. Ahora, la número 12 dice, ¿en qué fecha inició el curso? Bueno, vámonos a la fecha. Esto sí se tiene más cuidado en los que han tenido que reponer clases, ¿verdad? Y eso, pero fue el 25 de julio del 2022. Tuvimos una semana entera de vacaciones, por eso se siente bien lejos, ¿verdad? 25 de julio del 2022. Usted le da copia y pega, ¿verdad? No, perdón, ahí hay una cajita. Ya estoy yo inventando, imagínense. Va, entonces vengo y me voy para atrás con la flechita a julio, ¿verdad? Y luego agarro el 25 y ya me aparece. ¿Ok? Hago clic en el número del día, 25. Igual en la fecha que finalizó el curso, que es el día de hoy, ¿verdad? Agosto, el 26 del 2022. Y ahí está. El formato que le aparezca, no hay ningún problema, ¿ok? Media vez usted lo seleccionó en la casilla, no hay ningún problema. No puede ir vacío, ¿ok? No puede ir vacío eso, tiene que poner. Vamos a ver, en la número 14 sí les tengo que hacer el énfasis que el nivel de satisfacción
Usted puede marcar cualquiera de los dos. Puede marcar satisfecho, puede marcar insatisfecho. Pero si usted marca satisfecho, no es porque, ay, yo estoy satisfecho porque lo hice bárbaro. Porque no, no es una cuestión personal. Sino que usted está satisfecho de que sí le dimos lo que nos comprometimos a darle, ¿verdad? Un curso de inglés, módulo 4. Le proveímos las herramientas, lo acompañamos en el proceso, ¿verdad? Entonces, eso es lo que significa satisfecho. Insatisfecho, si usted cree que no le cumplimos, entonces usted marca insatisfecho, pero ya ahí ya nos damos por enterados que es porque usted ya no quiere seguir con nosotros, ¿verdad? Ya en la próxima convocatoria ya no se le va a tomar en cuenta porque no es el curso que usted quería, ¿verdad? Entonces, usted marca satisfecho que se le dio el curso. A ver, el 15. Mencione qué otros cursos son de su interés. Es su propia decisión. Si usted quiere estudiar Excel, nosotros tenemos acá en Inglés Corporativo, ¿verdad? Cursos de Excel. También mercadeo, si usted quiere estudiar mercadeo, ponga ahí, ¿verdad? O cualquier otro curso que usted esté interesado, probablemente lo tengamos o esté en proceso, ¿verdad? De darse acá con nosotros y con mucho gusto, pues, se le puede convocar, ¿verdad? ¿Estamos bien? ¿Hay alguna pregunta? Veo que ya están mandando, ¿verdad? Acuérdense que al finalizar tienen que tomar el screenshot. De ahí vienen los comentarios, ¿verdad? Los comentarios a favor constructivos pueden ponerlos acá en escriba su respuesta, ¿verdad? Usted escribe a su gusto, ¿verdad? O alguna sugerencia también la pueden poner ahí, ¿verdad? Algo que contribuya a enriquecer el proceso acá. Luego le dan enviar. Al darle enviar, toman el screenshot y me lo mandan, pero con su nombre completo, al WhatsApp. Thank you, guys. Thank you. Espero que nadie haya tenido error. Si en algún caso han tenido error, se van a comunicar con ustedes de parte de INSAFOR. Y usted lo va a tener que llenar solito, ¿ok? Lo va a tener que llenar solito. Asegúrese que le digan cuál es el problema o en qué falló, ¿verdad? ¿Para qué? Porque nosotros no podemos visualizar eso, ¿ok? Ok, thank you, Henry. Ya le di enviar y creo que una muy buena observación es que esta encuesta debería ser un poquito más sencilla realmente. Sí, ¿verdad? Ok, póngamele ahí en los comentarios porque eso es para INSAFOR. Esta es una cuestión que ellos han creado. Sí, definitivamente, sí. La complican mucho. All right. Muy bien. ¿Estamos bien hasta aquí? Yes, teacher. Sí, bye. Muy bien. Lo que hacemos nosotros acá en Inglés Corporativo es facilitarles todos los datos, llevarlos en el proceso, chinchinearlos para que vayamos bien, ¿verdad? Para evitar cualquier situación posterior, ¿verdad? Que sea de... Ok. Ok. Muy bien. Creo que sí, ya finalizamos, ¿verdad? Todos. Háganme saber, por favor, quién no todavía lo está haciendo. ¿Quién todavía lo está haciendo?
Yo, teacher, ahorita se lo mando. Ok, my dear. El mercadeo que se imparte acá es marketing digital. Es un buen curso, la verdad. A nivel técnico y diplomado. Y todo eso es desde cero también. ¿Perdón? Todo eso es desde cero. ¿Desde cero? Sin conocimiento de nada. Sí, sí, sin conocimiento de... Teacher. Ningún conocimiento previo de marketing, dice usted. Sí, correcto. Se empieza por la definición, no hay ningún problema. Usted puede iniciar desde cero. Gracias. Dígame, ¿alguien me hacía una pregunta? Yo, teacher, yo, Juan. Ok, Juan. Very good. solo es así como una pregunta. Dígame, Juan. De casualidad, ¿cursos de corte y confección tienen? No, nosotros no. Nosotros solo tenemos académicos. No tenemos de oficio. Ah, ok. Okay. Ajá. Sí, nada más lo que puede hacer, Juan, lo que puede hacer es meterse en la página de INSAFORP. Y ahí usted puede verificar lugares cerca de su casa, ¿verdad? O cerca de la persona que está interesada en el curso. Teacher, tengo, gracias. Dígame. Tengo otra pregunta, teacher. Dígame. ¿Cómo decirle? Bueno, yo estoy interesado en que también mi hija vaya aprendiendo los inglés. Ella tiene 15 años. No sé si con ustedes, así de esta forma en la que yo estoy aprendiendo, también puede ella de alguna forma. Ok, va, mire, con INSAFORP, dice usted. Ajá. Si ella es mayor de 18 años, si ya tiene su DUI, sí puede optar a un curso que es un curso libre que existe dentro de INSAFORP. Es relativamente nuevo. Nosotros tenemos uno, pero para personas que trabajan o que no trabajan, ¿verdad? No que no trabajan, sino que no cotizan, ¿verdad? Que no cotizan, entonces entran en ese otro curso que es solamente una hora, que es de una hora. Y el inglés que se aprende ahí es como un curso libre. Ok. Uh-huh. ¿Y cómo para aplicar? Puede llamar ahí a administración. Puede llamar a administración. Y con todo gusto usted da el nombre y todo y... y le dice que usted ya es participante, pero en el PNIT. Entonces, ¿qué usted quiere para su hija? Si ella ya tiene DUI, pues, ¿verdad? Ok, gracias. ¿Mm? Ok. Ok, vamos bien. Ya todos, ¿verdad? Hoy sí, ya damos por finalizada la encuesta y vamos a terminar el material que debemos terminar. Estábamos en nuestro manual, es un poco largo lo que falta. Esperemos cubrirlo. Teacher, I don't know. Dígame, Rafael. Si no sé si va a ser la roll calling ahorita. O... Thank you, yes. Yes, thank you very much. Okay, you're welcome. All right, let's look at... this. Okay, remember the requirement is that you have to turn your cameras on, you have to say present, and and just give me 1 minute because this thing is como para poder abrir bien y que no me diera problema con la encuesta, tuve que cerrar algunas y ahí se me fue la lista. Bien, Andrea Sofía Benítez Gómez. Present, teacher. Blanca Alejandra Portillo Bermúdez. Present, teacher. Carlos Ernesto Pérez. Present, teacher. Carlos Roberto Alemán Prudencio. Eric José Hernández Campos. Present, teacher. Fanny Judith Palacios de Oliva. Fanny, I teacher, see present, you there. I'm sorry. All right, Carlos Roberto. Thank you. Okay. Fanny, are you there?
I'm glad you are joined. Estoy muy contenta de verla en este momento por acá. Hazel Elizabeth Navarro de Cervellón. Present. Nice, Hazel. Solo que no la vi, no la vi, Hazel. Vamos a ver. Hoy sí ya la vi, ahí está muy linda. Vamos a ver. Henry Alberto Pérez Rosales. Here I am, teacher. Ok. También muy lindo, también muy lindo. A ver, Hernán Antonio Chacón López. Presente, teacher. All right. José Adelis Aguirre Mendoza. Here present, teacher. Good. Juan Francisco Salmerón Alas. Present, teacher. All right. Finally, we see your face, Juan. Yay. A ver, Karen Yamilet Rivas de Ayala. Present, teacher. Good. Magdiel Esau García Morales. Present, teacher. All right. Oscar Leonel García Magaña. Present. Good. Solo que ahí lo miro muy quietecito. Ah, es la foto, es la foto. Vamos a ver. Pedro Alexander Osorto Sánchez. Pedro. Present, teacher. Ok, muy bien. Rafael Alexander Serna Díaz. Present, teacher. Ok. Raúl Arturo Esquivel Medina. Ok, Raúl, we understand. All right. Rosa del Carmen Santa María Tobar. Present, teacher. Present. Wilber Alberto Pérez Méndez. Present, teacher. Ok. Eric Edenilson Escobar Suárez. Eric Edenilson. Luis Ernesto Majano Valle. Present, teacher. Okay, class, we are going to continue on page 45 in our manuals. We have to cover till 48. So let's continue here. We are not going to stop, okay? We are going all the way here. Lo voy a abrir normal, así grande, para que toda la pantalla para finalizar acá. Ok, ahí completamos la actividad número 3, number 3, ok. Y aquí viene lo interesante, how to use time clauses. Ya las identificamos un poquito, ahora aquí ya las podemos ver como más claras, ¿verdad? Tenemos una palabra en estas time clauses, sería before, tenemos otra palabra, after, until, as soon as, okay? As soon as, as soon as. Bien, antes de que, después de que, hasta que, y tan pronto como, okay? Bueno, vamos a leerlas. A ver, Rafael, léame la primera. Okay, teacher. Before you start writing the purchase order, you have to check every product. Very good. Luis Ernesto, can you read the second one, please? Okay. After they pay, we can start placing the packages on the truck. On a truck, right? Truck. Truck. Okay, thank you, Luis. A ver, Wilbert, the third one. We are authorized to check. Authorized. Uh-huh. We are authorized to change items until we check the purchase order. All right, very good. A ver, Oscar, the last one. Number three. This one. As soon as we register the order in our system, you can take it home. Take it home. Okay. Si se fijan, por aquí tenemos un proceso. ¿Se fijaron ustedes que esto es un proceso? ¿Le agarraron el sentido? Vamos a ver. Ellos están diciendo, before you start writing the purchase order, you have to do something, right? After they pay,
Uh-huh. We can start placing the packages on that truck. If they don't pay, we cannot, right? We cannot place the order or the packages on the truck, okay? Then, we are authorized to change items. Ah, puede ser que se dé algún problema y debo cambiar algún producto. Entonces, hasta que ya yo haya chequeado la orden de compra, entonces yo estoy autorizada a cambiar. Mientras yo no la cheque, no le puedo cambiar ningún, okay? Then, so it means, ahí donde dije yo, mientras es while, el que vimos por allá, mientras es while. Ahí tengamos un poquito de cuidado donde yo iba a decir esa palabra, while, like this, while. While se puede confundir con whale, right? Y se puede confundir con wild, right? Wild. Pero, a ver, todos digamos while, 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 while. Ajá, no la abramos del todo, while, no. Okay, while, while, right? While. Uh-huh. Así ya no nos confundimos mucho con las otras, que es whale and wild, all right? Bien, while significa mientras, okay? Yeah. Mientras tal cosa. Okay, no Spanish. I will erase this and let's continue. So we are authorized to change items until we check the purchase order. While we check the purchase order, right? Mientras nosotros chequeamos la, while we don't check, mientras no chequeamos, okay? Ahí sería. Vamos a ver la siguiente. As soon as we register the order. Ah, esto ya es después, ¿verdad? Ya están las cosas en el truck, ya está en todo, pero no sale el truck si no está registrado en el sistema, ¿verdad? As soon as we register the order in our system, you can take it home. Okay? Ya lo tiene cargado, pero no me aparece en el sistema. Yo no le abro el portón, chis, ¿verdad? Entonces, ahí está. As soon as we register the order in our system, you can take it home. Okay? Vamos a ver. Veamos por acá el ejercicio que tenemos. Tenemos que escoger entre las que nos dan ahí cuál suena mejor. Okay? ¿Cuál suena mejor? ¿Cuál time clause o cuál time word suena mejor? Vamos a ver. The instructions say, circle the correct words. Compare with a partner. Well, we're going to do it together. Give me 1 second to scroll up. Okay, here we have it. Vamos a ver. Number one, what do you think? Before. Uh-huh. Can you read it completely? Before I get the job, I have to take a shower. Okay, before. Why? Why before and not as soon as? Solo explíquelo, no es tricky word, no es tricky question. Porque antes de Ajá. ¿Usted se baña en el trabajo? Cabal, cuando usted llega al trabajo, llega a bañarse. No, ¿verdad? Entonces no voy a usar as soon as I get to my job. Entonces, ¿solo si se ha quedado a dormir? Well, in a different place than your house. All right. Maybe my deal is a Baywatch. Okay, let's say a Baywatch, okay. Uh-huh. Yeah, well, a lifesaver, right? Yeah. Okay, then, before, claro que nos bañamos en la casa, ¿verdad? Okay, nos bañamos en la casa. So before I get to my job, I have to take a shower. You have to, guys. You have to, all right? Number two. Right. Number two. Who wants to do number two?
Once you pay for the material, you can start using it. Okay. En esta sonará bien, until you pay for the material, you can start using it too? Two, right? Ahí podría ser casi que cualquiera de las dos, pero está bien, until, right? Until. Yeah. Until you pay for the material, you can start using it, right? También suena bien once, okay? Una vez que usted pague, ya lo puede usar. No hay ningún problema, ¿verdad? Aquí se los puede llevar puestos, los zapatos. After you pay them, then you can use them, right? You can wear them. So, yeah, we can say once too. Number three. Or give the chance before we know how much the total is. All right. Give the change, right? Before or after? I think after. Why after? No se preocupen que no es tricky question. Usted explique su punto, ¿ya? Yeah. Ajá. A ver, pensemos así. Usted da el vuelto antes de saber cuánto es el total. No. ¿Antes de saber cuánto le han dado a usted de dinero? No. No, tampoco, ¿verdad? A ver. Change también es the coins, ¿verdad? O el suelto, digamos, ¿verdad? Puede ser el vuelto o puede ser el suelto que nosotros decimos, ¿verdad? Entonces, puede ser, ok, give the change. Les voy a dar el ajuste, ¿verdad? En monedas, pero hasta que me diga cuánto es, ¿verdad? Si no, yo no puedo decirlo. Después que usted me diga, después de yo saber, ¿cuánto es el total? Hay que dar el dinero. Bien. Vamos a ver. Number four. All the workers can go until they finish their work. Okay, all the workers can go until, right? No se pueden ir antes de que terminen, yeah? Until they finish. Hasta que terminen se van a ir. You cannot leave before, right? Okay, entonces decíamos que aquí puede ser, y suena quizás más bonito con once, ¿verdad? Suena más bonito con once. Pero until también podría usarse por nuestra cultura, tal vez lo sentimos así. Bien. I will erase this. Do you have any question about this? ¿Hay alguna pregunta acerca de esto? What's the difference, teacher, between once and until? En significado, hasta, el until es como un period, an end, okay, an ending, como un stop. Right? Como un antes y un después. No, until es hasta. Okay? Hasta. Hasta que tal cosa. Y en cambio aquí es once, es una vez que haya hecho eso. Okay. Mire, una vez que ya haya pagado, usted ponga de los zapatos. Okay? Ya así. Once you, o si yo digo until you pay, then you can use it también. Okay? Hasta que pague. Probablemente me debe tres cuotas. Hasta que pague, usted se puede pasar a lo que yo le estoy dando, o puede agarrar lo que yo le estoy dando, ¿verdad?
O vendiendo. O agarrar otra deuda. Ajá, también. Until you pay the first, then you can ask for another loan, right? Yeah, correct. Okay. Until you pay. Es un hasta. Yeah. Okay, then let's continue here with the next activity. Miren, aquí tenemos que completar esta purchase order, okay? Pero para completar esta purchase order, tenemos que hacer un proceso como este que vemos acá. Miren. Oh, sorry. Déjenme cerrar esto. Como un proceso así. Before, after. Podemos usar until or once. Podemos usar as soon as, ok, ahí como ustedes quieran. Pero es como un proceso, ¿de qué? De la venta, perdón, de la venta. De el proceso de venta, selling process. Entonces, así, quiero compartirles esta otra parte mejor. Aquí se mira un poquito. Puede ser los siete pasos de un proceso de venta. Sin embargo, en este caso creo que está más acorde pensar en desde el momento en que estamos llenando la orden de compra, ¿verdad? Para hacerlo un poquito más fácil. Entonces, eso solo es platicarlo. Aquí hay que llenarlo, ¿eh? Practice. Fill in the form, right? Fill in the form. Okay. How many items, right? The quantity. What items, right? How much is the unit price? And how much is the total price? Imagine if you said that you want six chairs, right? You write here garden chairs or outdoor furniture, for example. Quantity, then you say six chairs. Then you say the unit price is for each one. And then the total price is the addition of all the amount, right? The addition, or we could say multiplication of unit price and the quantity. For example, if it costs $5 each chair, then the quantity, I mean, the total price, how much is going to be? A ver, voy a llenar yo y después ustedes llenan lo demás, pero solo es un ejemplo, okay? Detail. Voy a poner acá outdoor chairs. Sillas para el jardín or garden chairs, right? Then quantity, puedo poner acá six chairs. The unit price, how much is each chair, right? How much is each chair? Let's say it costs $5 each, right? $5 each. Ni en la tienda morena las hayamos así ahora, pero okay, $5 each. Then, what's the total price? $5 by the six chairs will be $30, right? This, 30. All right. Uh-huh. But I'm buying one table too, right? One table. So we could say outdoor table, right? Outdoor table. Then we can say, how many tables am I buying? One table. One table, right? How much is a table? One table is for dinner, and other table is to prepare beef. Oh, right. So you need two. Okay, good. Ajá. Pero podemos poner entonces aquí barbecue table, right? Barbecue table. Ah, good. Uh-huh. Barbecue table, then it's one. It's another product, right? Y así
vamos detallando lo que estamos comprando. How much do you think is a table? A ver, un precio ahí, rapidito. Un precio para la mesa. $100. $100? Yes. No la compro. Yo no la compro. Hasta 45 tal vez la compro. $45. Yeah, there you are. Okay, it's outdoor, right? Se va a arruinar esa cosa. Y si la compro de 100, bueno, porque la compré en un lugar prestigioso y puedo comprar una. Ah, ya voy, yo vea. A ver, vamos a ver. Barbecue table. Could cost maybe 40. Let's say 40. Okay. 40. Porque tiene pedacitos. 35. Do you think so? All right. Esta es de las que venden como para pupusas ya ustedes. Vamos a ver, para pupuserías. No, esas son caras. Esas son caras, ya sabían, ¿verdad? Ok, bien. Y ahí van haciendo ustedes el total price, right? 45 and 35. And then you do the addition for the total. Then you do the addition for the total. For example, 30 plus the 45 plus the 35. Then you write the total. What's the total? 30, 65, 110, right? $110. So that's my total price. Ok, pero ¿qué es lo que van a hacer llenando esto? Ustedes van a pensar en los 7 o en los pasos de una venta. Ok, before, ok, is the preparation. The approach, ok, will be like while you are doing the filling, I mean, filling in the purchase order, for example, it could be. Then the presentation, well, actually the presentation is when you go to the place and show the products, right? Handling objections, for example, I say, well, I need 3 chairs, but if they are on $5, I take 6, right? Half a dozen, me llevo la media docena porque me las va a dar a 5, ¿ok? Pero si me la están dando a $8, no, I just want 3, ¿ok? Handling objections. Entonces viene usted y le dice, no hombre, llévese la docena, mire, le va a salir más barato, ¿ok? Handling objections. Then the closing es que yo ya estoy llenando esto, ¿verdad? Es como regatear, handling objections. Handling objections. Sí, no, no exactamente. Por ejemplo, usted quiere un rojo y le están ofreciendo un azul. Entonces usted le dice, mire, yo lo necesito, pero no me combina. Fíjese en mi jardín, todas las cosas que yo tengo ahí es más para color rojo. Ok, es una objection, ¿verdad? Yo quiero que sea de bambú. Ah, no, we don't have bambú. All right, we can offer what we have. So we handle the objections. Si usted se lleva este, yo se lo doy a tal precio para que se lo lleve, right? For example, we offer some solutions. Ahí entonces le decimos, if you take 6, okay, the cost is $5 each. Ah, then I take it, right? Bien, the closing is when you agree. When you agree with the total price. Y lo despacha y toda la cuestión es el closing. Ya, pum, se llevó. Bueno, primero pagó, le dimos los productos y ya. Se lo llevaron a su casa. Allá lo tienen, lo están probando. The follow up. The follow up ya viene y dice, mire, fíjate que se me quebró una pata. Cabal, donde lo bajaron del camión. That's a follow up, ¿ok? O the follow up es... how did you like our product, right? How did you like our product? Oh, it's so nice. Look, and then I can also share my pictures, right, and my cell phone with the vendor. So that's the way or the process of selling, all right? Bien, vamos entonces, nos vamos a tratar de llenar eso de esta manera, así como íbamos, más o menos, right? Y, híjole, 9:41. Mejor lo dejamos así, vea que lo llenamos todos juntos. ¿Sí?
Yes. Ok. Bueno, ya lo llenamos todos juntos y comprendimos, ¿sí? Comprendimos la situación que se da. Ahí es donde usamos estas time clauses. Ok. Bien, luego nuestro vocabulary practice que tenemos acá. De acuerdo a nuestra compañía, ¿cuál de los statement of financial statements do you think that are important, okay, for your company? Y entonces los ponemos por acá, miren. De acuerdo al giro de su compañía, ¿cuál de esos creen ustedes que funciona hacer o que hacen en su compañía? A ver, recordemos los financial statements que existen. Nosotros mencionamos cuatro. Remember? Balance sheet. Balance sheet. Five. Ajá, aquí tenemos y annual budget. Ajá. A ver, balance sheet. Income statement. Ajá. Equity statement. Cash flow statement. And the annual budget, right? Annual budget. Ahí, por ejemplo, ¿qué reporte hacen en su compañía? A ver, Rosa, cuéntenos. Balance sheets, income statement, equity statement, y cash flow. Todos. All right. Once a year or monthly? ¿Cómo lo hacen? Monthly and... annual. Annual, all right. Entonces ustedes hacen once a year a balance sheet, right? Correct. Okay. Okay. ¿Y las ganancias para los stockholders? ¿Cada cuánto? ¿Monthly or once a year? Once a year. Okay. Once a year. Right here. Okay, annual budget, obviamente es anual, ¿verdad? Once a year. Okay, bien. ¿El cash flow lo hacen monthly? Once a year. Once a year too, the cash flow. Yes. All right. Aquí vamos a ponerlos todos. Balance sheet and income statements monthly. Okay. Pero también los hacen anuales. Correct. Okay, perfect. Do you see here? Okay, solo tiene dos mensuales y tiene de ahí todos los demás once a year. Yes. Right? Sí. Okay, all of them. Very good. Very good. Is there any question so far, guys? Questions? Class, do you have questions? No, teacher. No questions. All right. Ya no, ustedes teacher. Ya están alistando la piñata, ¿verdad? Para la fiesta de graduación. Yes. Vamos a ver. No piense que una vez les voy a contar qué me pasó esa experiencia. Cuando eran esa no se me olvida porque me tronó a mí muy difícil reparar la situación. Pero estábamos al final y al final normalmente en estos cursos como era firmada la asistencia, ¿verdad? Y si no firmaba, entonces era como que no había llegado. Y a mí me ponían también mi cheque si no presentaba yo la lista firmada, ¿verdad? Entonces me ponían ahí mi tacha, ¿verdad? Y era el último día, imagínense ustedes. Obviamente ya no iban a llegar al día siguiente los muchachos, ¿verdad? Y les digo, y ese día habíamos pedido pupusas todos para desayunar juntos porque eran in the morning. Recuerdo esa experiencia súper yuca. Y todos comimos pupusas y toda la cuestión y la lista no se firmó. Imagínense ustedes, el último día. ¿Y saben qué pasó? Bueno, hicimos la gran fiesta, pero todos estaban preocupados por la fiesta, ¿verdad? No por terminar el curso, que normalmente a mí me gusta terminar antes, ¿verdad? Entonces, ya habíamos cubierto todo prácticamente, y todos, que las pupusas, que vos pediste de queso, que vos de esto, ¿saben qué? Me tocó ir a cada empresa a traer la firma de los
participantes. Ja, jamás, nunca se me olvidó pasar la lista. Bueno, esa. Aquí sí se me olvida. Aquí sí se me olvida. Bien, vamos a ver. No se me vaya a olvidar hoy la lista por la fiesta. Vamos a ver. Por acá tenemos el vocabulary practice. We have a process. Vamos a ver the steps, right? From first to fifth, right? Vamos a ver. On page 47. We're on page 47, right? A ver, ¿lo hacemos todos juntos? Por favor, ayúdanme. Este es el proceso que aprendimos al principio, bueno, ayer, que ustedes estuvieron hasta haciendo la presentación, ¿verdad? Entonces, veíamos por acá. Arrange from 1 to 6, the order of the cash flow cycle of a company. A ver. ¿Cuál sería la primera etapa? ¿Cuál sería la primera etapa? A ver, recordemos. Funding your purchases. All right, funding your purchases, are you sure? I guess. Okay. Then we write here. Okay, this one is number one, right? Okay, what about number two? Stocks, goods and service. All right, number three. Funding your sales. All right, number four. Receiving your payments. All right, number five. Manage your cash. Managing your cash. Are you sure? Yes, sure. Okay. Then what do I have to do? Making your payments. All right. Okay, ¿sí están seguros que la cinco sería managing your cash instead of making your payments? Yeah? Sí, ¿verdad? Ahí estamos correctos. Okay, here we are. A ver, ¿cuáles son las etapas del cash flow cycle? Funding your purchases, stock of goods and services. A ver, todos, funding your sales, receiving your payments, managing your cash, making your payments. Making your payments. Okay. Bien, y este ya es una plática así rapidito. Yeah. Okay, on page 48, it says, voy a decir dos nombres, uno va a decir la pregunta y el otro contesta sí o no y por qué. Okay.
Siempre en básico se los voy a compartir para hacerlo más. Ok, vamos a ver. Oscar, pregúntele a Eric José la primera pregunta. When you work, do you like working in big groups? Oscar? Do you like working in by groups? In big groups. A ver, Eric. It's yes personal. Or no? Yes, it's personal. Yes. Yes. Mm-hmm. All right. Yes. Why? ¿Cómo se dice? Because we help, nos ayudamos entre todos. Ah, okay. We help each other. All right. Hell ya es, nos hacemos el infierno uno a otro, ¿verdad? A ver, we help each other. Help. Yeah, we help each other. All right. Good. That's eso pasa cuando son los turnos de vacaciones, teacher, se hace el infierno. ¿Cómo así? Se hace el infierno, ¿verdad? Ajá. Cuando ya es unas vacaciones, se delega un día para cada uno. Ah, sí, es cierto. Siempre se da, ¿qué onda? No, hombre, pero... Y se le recarga al otro y no se sabe, híjole, y no está, ¿y ahora qué? Yeah, it's a hell, yeah. It's the hill. So, vamos a ver. Eric José, pregúntele a Abel. Okay. Número dos. Abel, are you eager about sharing your ideas? Ideas. Ideas. Mm-hmm. Eager es como eager. Pronto, como orgulloso, no tiene miedo, right? Are you eager no. about sharing your ideas? No. No? No. All right. Why not? Because my compañeros, mm-hmm. my partners have best ideas. Best ideas? Entonces, ¿usted las comparte o no las comparte? No las comparto, sino que yo apoyo las ideas de mis compañeros. Ah, no, okay. Ajá, no. All right. Now I understand your point. Good. Vamos a ver. Abel, pregúntele usted a Rafael la siguiente. Okay. Rafael, do you like working with multitasking people? That's at work, yes. Remember, when you work. Yes, I like. Do you like that? Yes. All right, why? Because I... how do you say delegar? Delegate. Mm-hmm. Or okay. Share. Because yeah. I can delegate mm-hmm. More responsibilities. With my team. Delegate. Responsibilities. With my team. All right. Good. Okay. There you are. Vamos a ver. La siguiente. Rafael, pregúntele a Hernán. Hello, Hernán. Do you enjoy finishing work early? Vamos a ver, es when you work, do you enjoy? Sorry. All right. When you work, do you enjoy finishing work early? And yes. Yes, I do, right? Uh-huh. Yes, sí, yes, I do. Why? And because on time at my home. I do. Oh, okay. I get... on time. All right, good. Mm-hmm.
I get home on time. Right. Now, Hernán, hágale la pregunta a Magdiel. La que sigue. Okay. Do you... No, aquí. When you work, do you dislike? La pregunta comienza aquí, mire. When you work... Ah, okay, okay. Uh-huh. When you work, do you dislike hanging... Hanging out. Hanging out. Why a college after work? With colleagues, With colleagues after work. Uh-huh. Dislike, remember, Magdiel, dislike. No, I don't like. Okay, so you dislike, right? Yes. Okay, si le hubieran preguntado like, entonces sí, la respuesta sería no, I don't like it, right? No, I don't. Pero en este caso le dicen, do you dislike? Entonces, yes, you dislike, right? Okay. So, yes. Uh-huh. Why? Why don't you like hanging out with friends after work? No sé cómo se diría. It's not funny. I spend too much money. I don't know. You tell me any idea you've got. Too much problems at work after hanging out, yeah. Right? We don't want to make it so personal, right? Mm-hmm. Yes. ¿Algo así? About it. Yes, about it. Okay, pero ¿cuál era su idea primera? A ver. Sí, eso, no, que no, digamos, para no hacer más, porque eso es como hacer, repartir cosas con los compañeros después del trabajo. No, no, irse, salir juntos, irse a parrandear, hanging out, o ir a pasear, o ir a tomarse una gaseosa, ¿verdad? Uh-huh. Algo así. No, porque me gusta llegar temprano a la casa. All right, then you can say, I love to get home early. All right. That's right. To get home early. All right, good. Is there any question so far here? ¿Alguna pregunta sobre esto? No, teacher. No. Miren, tenemos available la, ¿cómo se llama? La sesión 1-1, ok, pero si quieren terminamos el último ejercicio. Yes. Okay. Teacher. Okay. En esta vamos a hacer algo similar, en la que sigue es algo similar, solo que con otra pregunta. Fíjense bien acá que después del verbo like tenemos ing, ¿verdad? Vamos a ver, o con el verbo like, or dislike, or enjoy, right? Ahora veamos el zero conditional. La pregunta que aprendimos con zero conditional es, what do you do if you have extra money? A ver, vamos a preguntarle, voy a poner aquí el nombre y usted lo lee, ¿ok? Y usted responde, vamos a ver. Yo pregunto, what do you do if you have extra money? No se ha dado cuenta, creo yo, ¿verdad? All right. Uh-huh. What do you do if you have extra money? Vamos a poner, if I have extra money, I, I would like.
Uh-huh. Oh, no, I don't have extra money. Okay, vamos a poner. Well, pero en una situación que es condicionante, ¿verdad? Si tuviera, entonces, ¿qué quisiera usted o qué podría hacer? What is that extra money? Extra money, maybe you save, you bought something that you had on your budget that it was going to cost more and you pay less. So it's extra money, maybe $2, but that's extra money, right? Buy another motorcycle. All right. Vaya, Luis. I buy. Mm-hmm. Another motorcycle. Yay! Ya lo animamos, Luis. Ya lo animamos a que se compre otra. Vaya, vamos a ver. Voy a salir el carro. Ah, good. Entonces puede ser así, mire. If I have extra money, I save it to buy a new car. Okay? Is it okay? Yes. Okay. Así como, ah, pues está bueno. Aunque en realidad yo mejor me voy al pollo campero, dice. No, it's just joking, right? Just kidding. Vamos a ver, what do you do if you have extra time? Have free time. A ver, ¿a quién tengo aquí? I don't know if we have. A ver. No apareció, ¿verdad? No. Ajá. Creo que no se ha fijado tampoco. Raúl, you there? Yes. All right, here is your name. So what do you do if you have free time? And watching TV and practice. Okay. Soccer. If I have free time. I watch movies. All right. I watch movies, play softball, and sleep. All right. Or podemos poner or sleep. Right. Good. Mm-hmm. Vaya, fíjense bien, voy a poner otro nombre aquí. What do you do if you need extra money? Si necesito dinero extra. Exactly. If I need extra money. I work overtime. Yeah, I work overtime. Correct. All right, good. Do they pay extra hours in your company? No. No. So no. You work overtime in a different place. I look for another job. No, horas extra. No, en este trabajo, no, en anteriores sí. All right. Bueno, los sábados me toca ir. Okay. Uh-huh. Vamos a ver entonces, voy a poner otro nombre por acá. What do you do if you wake up very late? ¿No se ha fijado? Yes.
I see my name. Yes, here is your name. So give us your answer. Okay. Wake up very late. Uh-huh. Okay. If Karen wakes up very late, she goes to work late. Okay, she goes to work late. Late. All right. Do they apply any discount? If you get late to work? Tomorrow, yes. All right, all right. Okay, then. Well, vamos a ver. Voy a poner otro nombre por acá. Voy a poner otro nombre. A ver. Estén listos. What do you do if you are on vacations? If I are on vacation, I'm on vacation, I visit in my family. Very good. Excellent, Andrea. Very good. So this is it, right? This is it, guys. Ahí finalizamos ya nuestro módulo 4. Yay! ¿Van a reventar los cohetes? Right? There we are. ¿Y cómo si la lluvia lo va a apagar? I'm sorry, guys. Va a tener que ser en silencio nuestra salida, pero okay. Yeah, there you are. Good. Good, good. Okay, people. Bueno, ha sido un gusto haber podido estar con ustedes. Por favor, no se les olvide. Tiene que quedar hecho el examen. Por favor, los que tienen baja nota, vayan y revisen, por favor, los videos que necesiten ver ahorita en la noche, pero tienen que quedar hechos con 100, ¿verdad? Para que se vea bien bonito el reporte, para que no haya ahí que haya 90, ¿verdad? No, vayan y hagan el 100, ¿ok? Revisen su progress individually in the platform, ¿ok? Si ahorita hay alguna pregunta, yo estoy dispuesta a contestárselas. Ya no estarían obligados a quedarse los demás que no tengan preguntas. ¿Ok? Bien. A ver, les vamos a pedir que por favor enciendan todo su cámara. Todos, 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 por favor. Encendemos nuestra cámara. A ver, arréglense bien el cabello. Por favor. Ahí, le vamos a hacer como Kiko. ¿Verdad? A ver, aquí, aquí. A ver, todos bien. Apenas tenemos, teacher, algunos. ¿Ah? Algunos ya lo estamos perdiendo. Oh, ok, ok. No tienen el problema de nosotros. Está bien. Vamos a ver. A ver, todos bien bonitos. A ver, que se vean bien lindos. Vamos a esperar. Carlos Roberto, ¿se puede poner ahí? Por favor, Eric Edenilson. No importa que tengan los ojos cerrados. Vamos a ver, Raúl, por favor, queremos verlo. A ver, Juan, por favor, póngase en la foto. Blanca, espero que pueda hacerlo, de ponerse en la foto. Ahí estamos, teacher. Ok, Juan, vamos a ver. Raúl, Abel, Carlos y Blanca nos falta. Carlos Roberto. A ver, ¿se estarán peinando? I'm sorry, teacher. My camera doesn't work. Doesn't work. Oh, sorry. Okay. A ver, José Abel tampoco. My laptop don't have camera. Oh, doesn't have a camera. All right. A ver, Raúl. Ensayan la sonrisa todos. Vamos a ver. No se nos vaya, Eric. Eso. Eso, José Abel. Muy bien. Vamos a ver. Vamos. One. 2 and 3. Okay, nice, nice. Por ahí ya la tomamos. Y voy a tomar la asistencia, okay?
No, salieron con los ojos cerrados algunos. Va, a ver, todos abramos bien bonito. Abramos bien bonito. Sonrisa, sonrisa. Yo ya soy chino, teacher. No, y es la hora de la noche que ya se nos cierran los ojos. Vamos a ver. A ver, va bonita. One, two, and... A ver, voy a tomar. A ver, todos, todos. One, two, and... Vamos a ver, hoy sí tiene que caer bonita aquí. Ay, qué linda que... Bien. En lo que se termina de hacer ahí. Ahí está. Ahí se las mandé a ustedes también en el WhatsApp. Thanks, teacher. All right. Bien, entonces voy a pasar la lista así rapidito. Ya como último punto. Andrea Sofía Benítez Gómez. Present, teacher. Blanca Alejandra Portillo Bermúdez. Carlos Ernesto Pérez. Carlos Roberto Alemán Prudencio. Present, teacher. Eric José Hernández. Present, teacher. Judith Palacios de Oliva. Hazel Elizabeth Navarro de Cervellón. Present, teacher. Henry Alberto Pérez Rosales. Here I am, teacher. Hernán Antonio Chacón López. Present, teacher. Juan Francisco Salmerón Alas. Present, teacher. Karen Yamilet Rivas de Ayala. Present, teacher. All right. Magdiel Esau García Morales. Present, teacher. Oscar Leonel García Magaña. Present. Rafael Alexander Serna Díaz. Present, teacher. Pedro Alexander Osorto Sánchez. Present, teacher. Raúl Arturo Esquivel Medina. Rosa present, Carmen Santa María Tobar. Present, right. Teacher. Wilber Alberto Pérez Méndez. Present, teacher. Eric Edenilson Escobar Suárez. Luis Ernesto Majano Valle. Present. Ok, sí, class. No me escuché. Present. ¿Cómo no, Abel? Sí, sí le dije, por ahí le puse porque vi que me mandó ahí en el WhatsApp el progreso. Le okay. Puse de una vez. So okay. Present. All right, all right. ¿Alguien me dijo también? Fanny me dijo, no. ¿Quién me dijo? Que no lo mencioné. ¿No? ¿Estamos bien? Ok. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Alguien tiene alguna pregunta, opinión, comentario? Y nos vamos. Teacher, hay una cuestión. Tell me. Nada más así como preguntar, vea. ¿Usted siempre seguirá en el siguiente módulo? I don't know. La verdad que no lo sé. Nos sortean. Por suerte hemos estado juntos, ¿verdad? Pero ahorita no sabemos quién sea su próximo teacher. Uh-huh. Ah, ok, teacher. Pero el que sea va a ser así de divertido. Esperemos que sí. Esperemos que sí. Ok, let's hope. Ok, let's hope. Ajá. Pero el que sea va a ser igual de divertido. Ya van a ver. Van a ver que sí. Van a ser un buen bond. ¿Verdad? Yeah, interesting. Bueno, que me alegra que le haya gustado. Vamos a ver, ¿alguien quiere decir alguna cosa a sus compañeros? No, solamente agradeciéndoles a todos, ¿verdad? He aprendido pues de cada uno de ustedes, me han ayudado, ¿verdad? Me está costando mucho la pronunciación, pero sí, yo siento que ahí vamos, ¿verdad? Conforme a la práctica, ¿verdad? Y me gusta, bueno, he escuchado a cada uno de ustedes cómo pronuncian y procuro pues copiar algo de todo eso, ¿verdad? Así que les agradezco a todos. También han sido pacientes muchas veces, ¿verdad? Porque me han insistido en cómo debo de pronunciar. Y eso pues, para mí pues muy importante, ¿verdad? Porque me ayuda a mejorar, ¿verdad? Y para mí todo esto es un reto. Así que les agradezco a cada uno de ustedes, también a usted, teacher, por su paciencia, su dedicación, ¿verdad? Así que gracias a todos y esperemos pues que nuevamente en el siguiente módulo pues nos sigamos viendo, ¿verdad? Right. Que no falte nadie, que del grupo que esté, que continuemos al próximo módulo, ¿verdad? Hay que seguir luchando hasta aprenderlo. Gracias, ¿verdad? Gracias a todos. All right, Hernán, thank you for your words. A ver, ¿alguien más? Y nos vamos. ¿No le quieren decir adiós a sus compañeros?
Adiós, muchachos, compañeros de mi kinder. Ah, no, vea, perdón, me equivoqué. Perdón, Rafael, otra vez. Como el canal 2 en el siguiente módulo. Y muchas gracias a usted, teacher, por habernos tenido la paciencia, la entrega y por toda la dedicación que ha demostrado. Me ha encantado ser su alumno ya dos módulos seguidos y espero que siga siempre con el mismo ímpetu dando las clases. Muchas gracias. Okay, thank you for your words too. Me gustaría decir también casi lo mismo que Rafael, comparto lo mismo. De los cuatro módulos yo he estado en el primero y en este cuarto con usted. Me han gustado bastante. Y gracias, la felicito, tiene mucha paciencia, nos tiene mucha paciencia a nosotros también. Y bendiciones a mis compañeros y a usted. Okay, good. Nice words too. Thank you very much. And bueno, teacher, okay, yo solo ahead. Unas pocas palabras. Yo, la verdad, como dijo un compañero, me ha gustado más que todo el primer módulo que estuve con ustedes, principiante cero, y ahora en el profesor que tuvimos anteriormente, pues siento que usted tiene una excelente pronunciación, se le escucha bien, cabal la pronunciación y todo. Eso ha sido algo que para mí ha sido un plus para aprendizaje. Le agradezco un montón y si no han eliminado el grupo, por así decirlo, espero compartirles una foto cuando ya esté con mi bebé, que ya en esta semana nace mi primera bebé, primeramente Dios, y voy a querer compartir esa alegría tal vez con mis compañeros. Congratulations, José. Congratulations, Abel. Yay. Yeah, we are expecting that baby too. Yeah, así hemos estado hoy sí, hoy quizás ya hoy sí, quizás decimos nosotros también, ¿verdad? Sí, así que hemos estado con usted en capilla ardiente también. Thank right. you, everyone. Yeah, greetings for your wife too, and blessings. Blessings for your baby. All right, people. Se nos acaba el tiempo, ya son 10:20, hemos tenido una buena fiesta, ya todos agarraron pupusitas, ya todos agarraron chocolate, bien, espero que les hayan gustado, son de mi lugar favorito. Ok, bueno, entonces, tell me. Oh, thank you. Ya nos dio chile. No, hombre, yo le quería dar chile también. Bueno, pues ha sido un gusto. Para mí han sido un grupo muy bonito, muy participativo. Sé que muchos han tenido dificultades y las han ido superando. Esto, de eso se trata, ¿verdad? De mantener el esfuerzo arriba lo más que se pueda, aunque ya vayamos con la lengua de fuera, cansados, con sueño, con hambre, con frío, mojados por la lluvia, que se nos va el internet, que la computadora no tiene cámara, que no tengo Word, no tengo PowerPoint, que el WhatsApp, hay infinidad de cosas, es un estrés bastante grande que ustedes pasan y los felicito por mantenerse, ¿ok? Así que no vayan a bajar la guardia de aquí para allá, siempre miren adelante. Empiecen desde el primer día a llenar la plataforma para que no les dé problema en el transcurso del módulo, ¿verdad? Y cualquier cosa, siempre díganle a su teacher, mire teacher, me pasa esto, teacher, esto, y el teacher tiene la obligación de ayudarles, ¿verdad? Ese es nuestro objetivo, que ustedes logren su objetivo, ¿ok? Bien, es un gusto entonces, bendiciones para todos y nos vemos primero Dios en el siguiente módulo que nos veamos, ¿ok? Bueno, all right. Thank you, teacher. Have a very good night. Good night. Good night. Good night. Thank you, teacher. Good night. Congratulations. Congratulations, everyone. Bendiciones, teacher. Blessings.